Hola, bienvenidos a Videoblog Plot Point, acciones y comentarios para actores y actrices. Aquí está nuestro anfitrión, Carlos de Mateo. Dirijo Plot Point, un centro de formación de actores para cine y televisión, y acabo de sacar un libro que se llama Cuando Stanislavski conoció a Buda, que es un libro que habla justamente de mi pasión, de los actores. Esto empieza cuando mi padre, yo tenía unos 5 años, me llevaba al cine todas las semanas 2 o 3 veces. A mí me apasionaba, amaba esos seres que cambiaban de forma y eran unos en un momento, otros en otro momento, y me apasionaba. Yo quería estar cerca de ese mundo de cualquier manera. Así fue que, bueno, cuando era un adolescente, pues empezaba a ir al cine 3, 4 veces por semana, 5 veces por semana. Vivía en el cine, no tenía casi vida social, pero era un fanático del cine. Y me encantaba, me veía los ciclos de Kurosawa, de Truffaut, de cuánto director había, pues yo veía todo, y siempre viendo esos seres maravillosos que eran los actores que cambiaban y cómo lo hacían. Esto me llevó a querer ser actor. Ser actor de cine no era una tarea sencilla, y menos a los 17 años. Me metí en una escuela que regenteaba Héctor Alterio, un teatro, por cierto. Yo quería escribir, dirigir, a pesar de que era un chaval, pues Alterio me puso en su lugar, me dijo, mira, niño, tienes que hacer unas cuantas cosas antes. Me hicieron actuar, porque, bueno, había que empezar por algún lado. El primer sorprendido fui yo, me fue estupendamente. Viví del teatro, cosa que era muy difícil, es difícil aquí, imagínense allí en la Argentina, pues viví del teatro varios años. Fue en ese momento cuando el que fue mi maestro me convocó para ser su socio. Y entonces dije, esto es un regalo del cielo, pues me está llamando para vivir de trabajar ayudando a los actores. Pues entonces estuve 10, 15 años con él aprendiendo mucho, aprendiendo de los actores, estando cerca de esa tarea que quería. A partir de ahí me llamaron para escribir televisión, para escribir publicidad, y empecé a alternar mi tiempo entre la escuela de teatro y la publicidad, la televisión. Luego me convocaron para realizar algunos programas por una emergencia, y como lo hice bastante bien, pues me convocaron estable. Y entonces empecé a dividir mi vida entre la escuela de actores, la realización, y empecé a aprender de la televisión, que es un mundo maravilloso, un mundo de un poder increíble. Esta llegada, este poder que teníamos, derivó en que me convocaron de la Universidad de Buenos Aires para trabajar en la cátedra de guión de cine y TV. En el 2001, antes del Corralito, pues decidimos irnos. El país no daba para desarrollar las cosas que queríamos, teníamos 4 hijos y el futuro de nuestros 4 hijos no era muy claro, y entonces decidimos emprender una aventura. Pero una aventura dijimos, bueno, pero vamos a poner un centro de formación de actores, porque esa es mi pasión y vamos a hacerlo. Y eso fue lo que hicimos. Vinimos a Madrid y abrimos un pequeño local, luego otro local más grande, y así vamos creciendo, siempre cerca de los actores, que son mi pasión. We'll be right back.